En el estrecho de Gibraltar, uno de los pasos marítimos más transitados y peligrosos del mundo, desapareció el Reina Regente. Barrera natural entre Europa y África, entre Oriente y Occidente, sus aguas enhebran historias de infinitos naufragios. El tan famoso Triángulo de las Bermudas es una tontería comparado con el estrecho, ¿eh? Pero así, una soberana tontería, porque además el Triángulo de las Bermudas tiene de historia pues lo que todos sabemos que tiene historia, y aquí tenemos como mínimo de navegación 3.000 años de historia. En 3.000 años de historia y con las condiciones de aquí, pues mire, por cada barco que se haya podido hundir en el Triángulo de las Bermudas, aquí se han podido hundir 1.000. Se piensa que aquí, en algún lugar próximo a la costa, yace desde el 10 de marzo de 1895 el crucero más veloz de su época. Se perdió, sin más, en medio de un temporal épico. Joya de la Armada Española, hoy es una leyenda, un enigma. Y la tumba de 412 desventurados militares. Una delegación marroquí visitaba España para revisar el Tratado de Marrakech cuando abandonó apresuradamente Madrid debido a un desagradable incidente. Al conocer la presencia de la embajada marroquí, el teniente coronel Sanchís fue al hotel donde se alojaban para tomar venganza por el vil asesinato de su compañero de armas, el general Margallo, comandante de la plaza de Melilla, mutilado por los rebeldes rifeños. Aquel aciago marzo de 1895, el reina regente estaba plácidamente atracado en el arsenal de la Carraca, cuando su comandante, el capitán de navío Francisco Sanz de Andino y Martí, recibió la orden verbal de transportar a Tánger la embajada del sultán Mulay Abdelaziz. El comandante de la plaza, Margallo, es asesinado. Pero claro, no solo fue muerto por los dos tiros que recibió en su cabeza, sino que una vez que se cayó desplomado del caballo, fue vilmente mutilado por aquellos hombres que sin compasión ninguna no tuvieron en consideración la hombría de un hombre que había luchado al frente del ejército español durante muchos años. Y esto tuvo una respuesta en un compañero que se llamó Sanchís, que no pudo resistir la tentación de vengar la memoria de su compañero ultrajado. Y en aquel momento en que le vio en aquel hotel, no dudó en ningún momento en acercarse y darle una sonora bofetada, queriendo vengar ese amigo fiel que fue vilmente asesinado. En la mañana del sábado día 9, el reina regente parte de Cádiz para una rápida y rutinaria travesía con la delegación marroquí a bordo. Parece ser que Sanz de Andino había recibido una segunda orden verbal: regresar inmediatamente para incorporarse a los festejos programados 3 días después con motivo de la botadura del Carlos V, el mayor acorazado construido en España. Posiblemente el almirante no le dio la orden de estar allí el lunes, en el caño de Cádiz para la botadura del Carlos V, posiblemente no le dio la orden, pero sí le debió decir, mira, hombre, es importante que estuvieras aquí y tal. Y esa sugerencia para un oficial de la Armada pues pesa mucho. Entonces en Cádiz era una fiesta tremenda la botadura del crucero acorazado Carlos V. El cuerpo diplomático, el gobierno, autoridades extranjeras, líos, follones, una fiesta tremenda. Y el reina regente estaba en Tánger. Y claro, querían alardear, el gobierno quería alardear de barcos de guerra modernos y bonitos y hacer una parada militar en la bahía de Cádiz. Por motivos familiares quedaron en tierra 2 miembros de la dotación, pero para mayor desgracia, embarcaron 49 jóvenes aprendices de artillería. Nada hacía pensar que aquel paseo de 52 millas sería el último viaje de un buque sin suerte. Muy querido por la Armada,
Era un barco muy moderno en aquel entonces, murieron más de 400 personas, tripulantes de la Armada, que lógicamente la Armada siempre tiene interés en rendirles un tributo. Y no solamente la Armada, creo que la nación entera les debe por lo menos el pequeño tributo de localizar dónde se encuentra su última morada. La pérdida del Reina Regente, sus estudios y demás, no cabe duda que son cosas que no se olvidan fácilmente. De hecho, han pasado muchísimos años desde esa tragedia que vivimos y todos los marinos de guerra, la verdad es que la recordamos con profundo pesar. A bordo iban 412 hombres y todos murieron. En la batalla de Santiago de Cuba, en el que perdimos toda una escuadra, el número de víctimas mortales fue aproximadamente parejo al de el personal que se perdió solo en el Reina Regente, en el naufragio. Eso nos puede dar una idea de la tragedia que supuso para más de 400 familias. Pueda considerar la causa del naufragio, debemos de pensar que es una conjunción, de ese formidable temporal que tuvo lugar en ese fatídico día para nuestra Armada y que puso a prueba precisamente pues los puntos más débiles, de ese diseño, entre comillas, desafortunado, aunque era propio de la época. Tan mal construido estaba que la serie británica, que era la clase Australia de crucero ligero, también planteó defectos los mismos defectos de estabilidad de los que podríamos luego hablar, que son los que determinarán fundamentalmente el hundimiento del barco. Pero si queremos acusar o condicionar simplemente el hundimiento a los defectos estructurales, sería injusto. Tiene que haber otra serie de aspectos, algunos fallos humanos, algunas decisiones de mando, que determinaran también posteriormente que ese barco se hundiera en el estrecho. Acumulaba una serie de máquinas de vapor principal y accesoria tan grande que los fallos en alguna de ellas, a veces incluso debidos a la falta de ventilación de la sala de máquinas, podía determinar también la paralización de algunos de los servicios que el barco podía desarrollar. Es decir, concadenamos una serie de defectos sobre lo que sería un barco en condiciones normales. Quizá no había que haber dado tan por bueno la opinión de este González Santoro, que además hay que recordar que un año después de este suceso, más o menos, fue ingresado en un sanatorio psiquiátrico, entonces llamado manicomio, ¿no? Y donde perdió completamente la razón y así murió, además, por aquí, por Jerez. Quiero decir que en esa época, cuando González Santoro parece ser que dice, este es el cañón que mejor va a este barco, ya mostraba signos de que estaba perdiendo la cabeza. Y luego, además, no era un constructor naval. No debían haberse fiado tanto de su palabra. Las dudas sobre sus condiciones marineras o la idoneidad de su artillería no impidieron que, en su breve existencia, el Reina Regente fuese embajada naval española en concentraciones donde las naciones exhibían sus buques de guerra. Génova, La Habana, Nueva York. El crucero acorazado participó en las revistas navales organizadas en Italia y América con ocasión del cuarto centenario del primer viaje colombino. La reina María Cristina no había podido viajar a Escocia para asistir a la botadura del buque que llevaba sus títulos. Lo visitó en la exitosa Exposición Universal de Barcelona de 1888. Donde España mostró al mundo todos los barcos de su armada. Puede decir que la relación de la reina María Cristina con el crucero Reina Regente fue verdaderamente personal y bastante directa, pues en toda la existencia del barco, ¿no? Incluso desde sus inicios, porque la reina estuvo al tanto de la construcción del barco. De hecho, tenía en sus habitaciones una maqueta, una extraordinaria maqueta, que entonces había costado 40.000 pesetas, que para la época era mucho dinero, que le habían regalado, ¿no? Para que ya tuviera conocimiento de cómo era el barco. En esa época era pues absolutamente normal que todos los miembros de la familia real pues bautizaran con sus nombres pues instituciones, edificios, vagones de ferrocarril y, por supuesto, barcos, ¿no? El Reina Regente iba a ser el crucero más moderno de la época, ¿no? Lo cual para la reina pues no dejaba de ser
un motivo de gran orgullo, ¿no? Una cierta vinculación personal, ¿no?, con el objeto que se apadrinaba. Y en ese sentido, pues, la reina cumplió mucho con esta misión, ¿no?, de velar siempre por el barco que llevaba su nombre. No cabe duda que era una de las joyitas de la corona, ¿no? De la corona, sí. Era un barco y la dotación del buque, pues era de el nivel tanto de adiestramiento como técnico, era como el de la mayoría de todos o por encima de la media del resto de las tripulaciones de la Armada. Han pasado 7 años. Anochece en la ciudad mestiza. El 9 de marzo de 1895, después de 7 horas de una navegación sin incidentes, el reina regente llega a la rada del puerto de Tánger. Su comandante decide fondear lejos del muelle y ante la escasa visibilidad, la comitiva marroquí pernocta en el barco. Al día siguiente, desembarcan con dificultad en un remolcador. El mar está inquieto. El barómetro indica un descenso notable de la presión atmosférica. Es de suponer que, desde el Atlántico, un frente frío arrastrará fuertes vientos de poniente. El cónsul aconseja a San Zantino amarrar en el muelle hasta que pase el temporal, pero el domingo, a las 10:30 de la mañana, el comandante decide partir. El puerto tangerino se había cerrado debido al fuerte oleaje. Leva anclas dejando en tierra a un panadero y un repostero. No tenemos ningún motivo para pensar que el regreso tenía que ser precipitado, pero cuando un comandante recibe la orden de regresar, no espera una semana, no espera el día más adecuado. Era un barco de gran porte. Es un barco que un temporal normal de la época no debería haberle afectado en absoluto. El temporal, desde que tenemos registros en España de registros barométricos, con otro sucedido hace 30 o 40 años, posiblemente ese sea el peor temporal que hemos pasado en el suroeste de Cádiz. Entonces, claro, en ese barco, en ese temporal, además de este barco, se perdieron otros muchos. Yo no tengo claro que con la artillería que le correspondía, que en vez de 240 tendría que haber sido de 204, eso es un número cambiado, pero representa 50 toneladas por montaje, yo creo que no hubiera sobrevivido tampoco. Yo creo que no hubiera sobrevivido. Yo creo que ese barco nunca debió salir, si no de Cádiz, nunca debió salir de Tánger. Y además se hundieron varios barcos en la misma zona, concretamente el de mayor porte, un pequeño mercante que transbordaba pasajeros de Huelva a Cádiz, navegando precisamente popa a la mar en aquel temporal, en una situación muy parecida a la que podría haberle sucedido al reina regente. En la Alcazaba, el cónsul español ve alejarse el buque lentamente, en un mar ya embravecido. También el primer dragomán de la Legión Francesa sigue preocupado a la salida. Ayudado por un potente catalejo, observa desde su casa que la nave se detiene. Parte de la dotación se dirige a la toldilla y por babor se descuelga algo. Parece un buzo. Media hora después, el acorazado reanuda la navegación rumbo al norte. San Zantino acababa de tomar el mando del barco. No lo conocía bien y, por lo tanto, no conocía bien sus límites, a pesar de que conocía los límites teóricos, porque el comandante anterior le había hablado mucho de ellos. Pero no lo había padecido. Los comandantes de los barcos, llega un momento que tienes que haber padecido el barco para saber hasta dónde puedes llegar con él, ¿no? Y él no lo había padecido. Eso, unido a que dentro de la dársena de Tánger, posiblemente al socaire de los fortísimos vientos que había fuera, pues siempre cuando estás dentro dices, parece que no está tan malo, ¿no? Parece que tal, parece que cual. Eso, unido a que no le había cogido miedo al barco todavía, pues posiblemente propiciaron el que saliera. Y una vez fuera, estoy casi convencido que ese barco, con ese temporal, no podía ni siquiera dar la vuelta para volver. Cumplió órdenes, unas órdenes que le dieron desde Cádiz o desde Madrid, no sé,
lo de siempre, unas órdenes sin tener en cuenta tempestades, ni líos, ni problemas, y además los problemas de navegación del barco. A las 2 de la tarde, sobre el estrecho se había desatado vertiginosamente todo un huracán. El viento de poniente y la mar se tornan espantosos. Las olas, gigantescas, superan los 8 metros de altura. La legendaria borrasca dejó un reguero de destrucción. Tarifa perdió su puerto y casi toda su flota pesquera. 35 barcos de cabotaje reducidos a la nada. 500 familias en la ruina. El vapor Carpio se hunde también con 40 pasajeros cuando navegaba desde Huelva a Cádiz para asistir a la botadura del Carlos V. No funciona el ferrocarril ni el telégrafo. Los vapores Mayfield y Matthews divisan un barco a 12 millas al noroeste del Cabo Espartel. Parece el Reina Regente. Navega hacia Cádiz. A las 3 de la tarde, unos campesinos de Bolonia atisban desde la costa cómo un buque de guerra lucha contra el temporal y de repente desaparece. Es decir, la única solución que tenemos a este temporal es que pase pronto. Lo que nosotros llamamos en la Armada la Virgen del Carmen. Es decir, porque no tenemos medios humanos para, como esto vaya a más, para salir, porque claro, el barco tiene unos balances tremendos. Por eso siempre se ha dicho que posiblemente lo que le pasó fue que filó por ojo. Es decir, levantó tanto la proa con una ola que al bajarla ya no fue capaz de recuperar ese par y se fue al fondo. Duele o me resulta espantoso imaginar la situación a bordo. Ya sea la causa o una pérdida de la presión de la máquina, haberse quedado abollado o una maniobra. El caso es que tengo la certeza de que la dotación que iba hacinada en la única cubierta habitable del buque, una cubierta corrida de proa a popa, iba convencida de que las probabilidades de salir de la situación eran muy pocas. Donde las condiciones de estanqueidad obligan a tener todos los compartimentos cerrados, escotillas, donde el aire se haría totalmente bueno, irrespirable, con un buque dando tumbos, con una dotación alguna de muy joven, inexperta, el drama tuvo que haber sido dantesco. La oscuridad era prácticamente total. Tan solo a lo mejor alimentado por algunas lámparas de aceite, si es que acaso auxiliares, no me quiero ni imaginar lo que tuvo que verse aquello. Y de repente que el buque dé la vuelta, pues bueno, no es totalmente inimaginable. Llevado a la pantalla sería bueno, algo inimaginable. El barco se hundió de cabeza, para adentro. Y claro, se fue al fondo y ahí debió ser espantoso porque ahí murieron los 400 y pico que iban en el barco, murieron ahí encerrados en un ataúd de hierro, ¿no? El día 12 el ciclón ha pasado, dejando una estela de destrucción en la costa. El cónsul español en Tánger telegrafía a la comandancia de Marina de Cádiz solicitando información sobre el Reina Regente. Quiere confirmar que ha llegado a su destino porque en Tarifa han aparecido algunos restos del naufragio. En uno se divisa la palabra reina. Se teme lo peor. Las autoridades españolas reciben incrédulas la noticia. Suponían que el crucero se había refugiado del temporal en Marruecos. La felicidad prevista en la botadura del Carlos V se desvanece y el acorazado construido en el astillero civil de los hermanos Bea Murguía se desliza al mar en un baño de lágrimas. Más de 100 miembros de su tripulación son de San Fernando. Sus vecinos han visto la furia del mar. No tienen esperanzas. El regente se ha perdido, gritan presos del dolor. En Palacio Real se había instalado el primer teléfono. La infeliz reina recibe inmediatamente las terribles noticias que llegan desde todos los frentes, agriando su carácter y su salud.
reina María Cristina, todos estos golpes, todas estas circunstancias difíciles que vivió en la política, incluso pues el hundimiento del crucero que llevaba su nombre, fueron pequeños golpes que fueron desde luego minando a ella la moral y la salud. A partir del 13 de marzo, barcos de la Armada, mercantes y pesqueros peinan la mar que lentamente vomita algunos restos del barco. El último vestigio del hermoso barco aparece 3 meses después en Sidi Ferrouche, en Argelia, una tablilla del segundo bote para ejercicios. Recibe un telegrama en palacio de los familiares de las posibles víctimas, rogando a la reina como madre del pueblo, porque así la llamaban, como madre del pueblo, el que por favor insistiera en que el gobierno no abandonara la búsqueda de posibles supervivientes, ¿no? Y de hecho eso le produjo un gran impacto a la reina, porque 2 días más tarde ella requiere oficialmente al ministro de Marina, a Berenguer, el que continuara con las pesquisas, viendo a ver si... Por supuesto, ya era muy difícil que hubiera supervivientes, pero que por lo menos siguieran investigando el qué había provocado el hundimiento del barco, ¿no? Un mes después de su desaparición se declara oficialmente naufragado el reina regente, originando una conmoción nacional. La pena recorre todo el país. Un buque de guerra está preparado para combatir y está justificado una muerte en combate, pero un temporal es una muerte que ningún marino desea. Que le ocurra. En el Congreso, un grupo de diputados exigen responsabilidades por el desastre. La desaparición del reina regente es aún hoy una de las mayores tragedias de la Armada Española en tiempos de paz. El Parlamento crea una comisión de investigación para determinar las causas del naufragio, que encarga un informe al capitán de fragata Fernando Villamil y al ingeniero José Castellote. El denominado informe Villamil se conserva en el Museo Naval de Cartagena, ciudad de la que procedían 64 miembros de la dotación del buque, incluido su comandante. Aún hoy, el cuadro del reina regente debatiéndose entre las olas provoca tristes emociones y recuerdos. Es cierto que tenía una serie de características constructivas que, propios de la época, que podrían haber precipitado el desenlace que ocurrió. Uno de los efectos que no se conocían era el efecto de disminución de la estabilidad que se produce navegando popa a la mar. La navegación popa a la mar ocasiona algunos balances muy pronunciados, y eso en aquella época no tenía ninguna explicación. Eso debió inquietar mucho, no solamente al comandante, sino a toda la dotación. El barco escoraba y no conseguía recuperar. Prácticamente la visibilidad debía ser muy reducida, el personal de navegación debía ver el castillo constantemente bajo el agua. Toda la dotación debió darse cuenta de que el barco corría peligro. Se inundaba progresivamente, debieron tener que abandonarse compartimentos enteros, puesto que no era posible achicarlos en ese momento. La situación debió ser muy angustiosa. La desaparición del reina regente dio lugar a la historia más hermosa jamás contada sobre un perro. Días después del terrible temporal, un mercante británico rescataba en alta mar a un hermoso ejemplar que se mantenía a flote sobre los restos de un naufragio. El barco navegaba hacia el Mediterráneo. Meses después, regresaba a España con el propósito de arribar en Sevilla. Cuando se dirige al fondeadero de Bonanza, donde debe esperar a que le den paso, el animal comienza a impacientarse. Al aproximarse a la costa, los marinos británicos no pueden impedir que se lance al mar. Nadando, llega hasta la orilla y sin descanso se interna en las calles de Sanlúcar de Barrameda hasta la casa del alférez de navío José María Enríquez Fernández, desaparecido y dado por muerto en el naufragio del reina regente. Cuentan las hemerotecas que el padre del alférez salía de su casa cuando el perro corría sin descanso hacia su puerta y que el hombre, impresionado, cayó desvanecido a los pies del animal. Y al llegar a la ciudad, el perro callejea y termina en la puerta de donde vivía su propietario, que era un alférez de navío, Enríquez. Y allí pues causó mucha consternación en la ciudad.
y yo le he preguntado por la ciudad, me han explicado dónde vivía esta familia que ya no vive, y allí todos te cuentan que es verdad, pero también tengo que decir que te lo cuentan como si lo hubieran vivido, cosa que es imposible, claro. De manera que yo creo que es otro de los misterios que se traga el barco. Todas las desgracias también tienen su anecdotario, ¿no? Y el anecdotario del perro, yo he ido por allí, por Sanlúcar, he estado tratando de ver, bueno, y hay también bastante de leyenda también en ello. Tampoco lo he comprobado si en Sanlúcar esa leyenda tiene una base demostrable, pero yo la daría como algo, a falta de confirmar, probable, y que le da más, le da dramatismo al naufragio, más una parte más sensible, pero bueno, en de por sí no es una historia bonita. Cartagena, ciudad natal de San Ceandino y de muchos de los oficiales del Reina Regente. En su Museo Naval de Arqueología Submarina, los Ministerios de Cultura y Defensa firman en julio de 2009 un protocolo para proteger el patrimonio cultural subacuático y levantar las cartas arqueológicas de los pecios hundidos. La ministra de Defensa, Carmen Chacón, anuncia que, antes del otoño, comenzará la búsqueda del Reina Regente. Cada naufragio tiene su importancia y su característica. Quizás tendría mucho más con respecto a otro el matiz romántico que te comentaba inicialmente, porque se habla a veces del Reina Regente casi como un barco fantasma. Entonces, es casi ese matiz romántico el que le da un cierto encanto a ese navío. Pero no podemos olvidar también otra cosa, es decir, cuando hablamos de pecio, hablamos de historia, pero hablamos también de tumbas. Con ese barco mueren, creo que eran en total 412 de tripulación. Solo se salvan dos marineros que no embarcan en Tánger y el teniente de navío Posadas, que estaba de permiso por boda. Entonces, tendría ese matiz romántico que te digo por la pérdida o por esa consideración de barco fantasma, pero también tendría también ese carácter de respeto hacia una tumba de españoles que murieron con ese barco. En todo naufragio hay un sentimiento de tristeza que se repite ya por siempre en la historia. Da igual que el naufragio fuera de la época romana, de la época de los grandes galeones españoles, o de naufragios como el del Reina Regente, o el de la Pepita Aurora, o el de alguno de los cayucos de los últimos años, ¿no? Y ese sentimiento de no conocer y de no saber dónde están los muertos. La creación del pueblo gaditano, el día posterior a la botadura de Carlos V, fue ir a la playa de Bolonia, a las playas de todo, el acantilado, que va desde Tarifa prácticamente hasta Roche, a esperar que llegaran aquellos restos fantasmagóricos de un barco del que se sabe mucho menos de lo que quisiéramos. El hallazgo del pecio no desvelará todos los enigmas que encierra este naufragio. ¿Por qué San Ceandino abandonó apresuradamente Tánger? ¿Fue el temporal la única causa de su hundimiento? ¿Sobrevivió realmente el perro? La mar no nos contará jamás toda la historia, y el Reina Regente, un barco sin suerte, será siempre el alma de una leyenda.